Hola, ¿cómo estás? Mira, en esta lección te voy a enseñar a cómo programar un entrenamiento de la resistencia. Está muy buena esta lección. Mira, vamos a ir rapidísimo nosotros a una presentación. Vamos a recorrer esto que es acerca de métodos del entrenamiento, que luego vamos a tener una sesión en la cual vamos a charlar mucho acerca de esto, sí que son las diferentes maneras que tenemos de entrenar. Y vamos a ver que en el entrenamiento de la resistencia son muy importantes las intensidades, ¿sí? Intensidades por ejemplo, la VAM, el VO2 MAX, la frecuencia cardíaca de reserva la frecuencia cardíaca máxima, ¿sí? el umbral anaeróbico y también tenemos acá la cantidad de milimoles de lactato. Vamos a interesarnos ahora, por ejemplo, en la VAM, en la velocidad aeróbica máxima. Y vamos a hacer un tipo de trabajo que vamos a ver que es un tipo de trabajo ¿sí? intervalado intensivo corto. ¿sí? Vamos a tomar de ejemplo esto y cómo programaríamos un, eh, una sesión de entrenamiento con estos niveles. Vamos a ver que el entrenamiento intervalado intensivo corto, si tenemos en la zona de entrenamiento 3 y 4, R3 y R4, corresponde a las adaptaciones, por ejemplo, aumentar la capacidad de soportar esfuerzos, condiciones próximas o iguales al PO2 Max, adaptaciones periféricas, ¿sí? como mayor densidad capilar, densidad mitocondrial, enzimas oxidativas y reservas de glucógeno. Es decir, que este método de entrenamiento, de entrenar de esta manera, nos va a permitir tener estas mejoras. Y vamos a ver que se trabaja a un 100%, un 115% de intensidad. ¿sí? El tiempo total de sesión va a variar entre los 25 y los 30 minutos, ¿sí? una sesión de entrenamiento corta. Pero vamos a ver que los tiempos de repetición, ¿sí? cada repetición va a durar entre 20 segundos y un minuto. ¿Cuántas repeticiones? 3, 4. ¿sí? Y. 30 segundos a 2 minutos de descanso entre repetición y repetición. ¿sí? ¿Cómo es esto? Claro, nosotros, acá yo me voy a achicar un poquito, me voy a venir para abajo. Nosotros tenemos el tiempo de cada repetición y entre repetición y repetición tenemos que tener un descanso. Es decir, hago 30 segundos aproximadamente, ¿sí? puedo hacer 30 segundos ¿sí? corriendo a una intensidad del 100-115 y 30 segundos de descanso. Luego salgo tras 30 y así. ¿Cuántas veces voy a hacer esto? Tres, cuatro veces. ¿Y cuántas series? Tres, cuatro series. ¿Sí? Y entre serie y serie, sí, es decir, una vez que termine las cuatro repeticiones, sí, termino una serie. Una vez que termino esa serie, descanso aproximadamente entre 10 y 12 minutos, ¿sí? si quiero trabajar en este método intervalado intensivo corto. Bien. Eh, y luego tengo esta tablita acá, ¿sí? que es otra tablita en cual me permite tener diferentes eh, metodologías también. Por ejemplo, eh, yo decía de recién trabajar al 30 y 30, acá se podría corresponder con esta adaptación de tipo central, fíjense, 30 segundos y 30 segundos, ¿sí? Pasivo. acá dice el tiempo de cada, de cada serie, dos minutos, trabajar esto al 30 y el 30, ¿sí? dos a tres series, tres minutos de descanso. Fíjense que... Eh, es un poquito eh, diferente al de recién, esta es de otra tabla, pero vamos a, hacer, ¿sí? vamos a ir ahora a un Excel que está realmente muy bueno, que nos sirve para diagramar nuestro entrenamiento. Y tenemos acá, ¿sí? yo he puesto mi nombre y he puesto algunas velocidades eh, aproximadas. Si yo quiero trabajar, por ejemplo, ya me parece que un 100% si estoy comenzando a entrenar es mucho, así que vamos a empezar con un 85%. Fíjense, yo cambio acá un valor y si me cambia toda la tablita, es muy bueno, realmente está muy bueno esto. Eh, esta tabla la he diseñado y después tenemos tiempo, ¿sí? el tiempo que quiero trabajar, si son series, por ejemplo, de 30 segundos. ¿sí? 30 segundos en 10 metros. Entonces, bueno, acá lo único que tengo que cambiar serían ¿sí? los valores estos. Yo acá tengo que poner el número, el primero, el que está antes de la coma. Entonces tengo que poner 10, 11, 11, 12, 12, 11, 12, ¿sí? ahí para justamente que se me vayan acomodando el resto de los resultados. ¿sí? Y luego ya la tablita me menciona todo. Fíjense lo que me menciona acá. Yo tendría que hacer ¿sí? 30 segundos al 85%, recorrería una distancia total de 103 metros. ¿sí? Y claro, si son tramos de 10 metros, cada lanzadera tiene 10 metros, es decir, ah, 10 metros, 10 metros, 10 metros, 10 metros, ¿cuántas idas y vueltas, cuántos cambios de dirección tengo que hacer? 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, complete 100 metros, y 100 metros restantes, 3, entonces, más 3 metros, ¿sí? y eso ya me daría el total de 103 metros si yo corro al 85% de mi intensidad de la velocidad aeróbica máxima, ¿Sí? y metros por segundo tendré que correr 3,4 y metros por lanzadera, es decir a los 10 metros eso lo tengo que correr en 2,9 segundos, ¿sí? casi 3 segundos sería lo que yo tengo que correr cada lanzadera, bien. Ahora yo teniendo estos datos me puedo ir a la siguiente tabla de prescripción del entrenamiento que acá tengo por ejemplo entrenamiento de resistencia, ¿Sí? esta es una tabla que armó yo. Pueden armarla de manera diferente ustedes, de acuerdo a les resulte más cómodo. Y vamos a ver que acá la intensidad en la semana 1 va a ser al 85% de la BAM. ¿sí? Utilizo como referencia esta vez la BAM. Vamos a ver también en este curso de entrenamiento cómo eh, trabajar con la frecuencia cardíaca reserva, que podría ser lo mismo acá, el 85%. ¿Y cuántas repeticiones voy a hacer? Por ejemplo, voy a hacer eh, repeticiones de 30 segundos, ¿sí? 4 de 30 segundos. ¿Sí? 4 de 30 segundos. ¿Sí? ¿Cuántas series? Voy a hacer 4 series. Micropausas de 30 segundos y macropausas de 3 minutos, por ejemplo. ¿Sí? Y ahora explico cómo sería esto. ¿Sí? El ejercicio sería intermitente de 10 metros. ¿Bien? ¿Y cómo sería esto? Bueno, son 10 metros, juntamente intermitente de 10 metros, ¿m al 85%... 4 por 30, es decir, hago 30 segundos, ta, 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 30 segundos. Las micropausas vendrían a ser justamente las pausas entre repetición y repetición. ¿sí? Hice 30 segundos, bien, descanso 30 segundos, salgo de vuelta, ¿sí? segunda repetición, descanso 30 segundos, 30 segundos activo. ¿sí? Terminé las 4, descanso 3 minutos, descanso, estoy cansado ahí ya, ¿sí? y vuelvo a salir. Una vez que vuelvo a salir, ¿sí? nuevamente comienzo. Eh, la serie así hago cuatro series y quizás la primera semana sea así la segunda ya le puedo aumentar la segunda semana puedo llegar a ser igual ¿sí? o le puedo aumentar ya al 90% de intensidad eh, 90% de intensidad y el resto lo hago igual ¿sí? puedo hacerlo exactamente igual como ahí ¿sí? eh, ah, me faltó acá tres minutos y luego podemos hacer la tercera semana, ya ir aumentando más. ¿sí? Fíjense, cada semana voy aumentando más, al 95% ahora. ¿sí? Y hago la misma cantidad de, de, de serie, de repeticiones. Vamos a, a ver acá, hago lo mismo. Y ya en la cuarta, fíjense, ya llevo a un punto en que voy al 100%. ¿sí? Ya ahí es bastante más elevado, justamente. Y puedo volver hacer eh, lo que sería acá, la misma cantidad de series. Puedo variar con eso o puedo variar después, por ejemplo, en la quinta semana, ¿sí? eh, en vez de hacer 4 por 30, ¿sí? acá estaba trabajando este mes ¿sí? con pasa de 30, en vez de pasa de 30 puedo hacer al 100%, ¿sí? 100% pasa de 15, ¿sí? entonces hago 4 por 15. ¿sí? Cuatro series o tres series, puedo hacer, micro de 15 pueden ser, ¿sí? ahora de 15 por 15 sería, y la macro puede ser, seguir siendo de tres minutos. O de acuerdo, si yo quiero mejorar, por ejemplo, el umbral del láctato, la reduzco la pausa y la hago de dos minutos, ¿sí? o de un minuto la puedo llegar a hacer y ahí mejoro lo que sería el umbral de láctato. Bueno, esto es un poquito lo que sería eh, una introducción para que nosotros veamos qué, cuáles son los temas que vamos a ver a lo largo de toda esta. Este taller de resistencia, en los cuales vamos a aprender muchos conceptos, como vimos recién, lo que es la BAM, la frecuencia cardíaca de reserva, ¿sí? la, las micro-series, las, macro, ¿sí? la, la las macro-pausas, ¿sí? cuánto tiempo hacer, cómo hacer para que se desarrollen adaptaciones centrales, periféricas, cuáles son esas. Bueno, todo eso lo vas a aprender ¿sí? en este taller de entrenamiento, por lo tanto, ahí muy atento a las siguientes lecciones. Nos estamos viendo pronto. Chau, chau.